Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy queremos compararos dos terminales o dos dispositivos que si bien no son del todo compatibles quizás por la diferencia de pantalla, sí que son dignos de verse enfrentados. Hablamos del Samsung Galaxy Tab 7.7 y del Samsung Galaxy Note. Este es un dispositivo móvil, es un teléfono, y el Samsung Galaxy Tab pues, es un tablet con conectividad 3G, pero no está enfocado para hablar por teléfono. El Samsung Galaxy Tab 7.7 tiene Android 3.0 y el Samsung Galaxy Note 2.3, aunque esta en cuestión tiene un launcher y está con una ROM además modificada. Las prestaciones son similares: dual core, 1 GB de RAM, pantalla Super AMOLED, etc. La cuestión es, y es por el que hacemos esta comparativa, ¿merece la pena uno sobre el otro? Vemos que la diferencia de tamaño es considerable, si bien no podemos olvidar lo que hemos dicho antes, uno es un teléfono y otro es un tablet. El Samsung Galaxy Note se encuentra en el punto justo, en el momento en el que dice, lo puedo llevar en el bolsillo, no me hace falta un bolso o una cartera para llevarlo. Sin embargo, el Galaxy Tab 7.7 sí que nos hace falta llevarlo en una riñonera o similar. ¿Por qué? Porque su tamaño ya, aunque se puede manejar, como veis, con una sola mano y poder usar la interfaz con la otra, no es tan cómodo como el Note. No dispone de stylus como el Galaxy Note 10.1, si bien podemos hacer la prueba. ¿Veis la pantalla? No está preparada para funcionar con el stylus, sí con los dedos de una forma fluida.